Bé, bon dia. Primer de tot, volia agrair a l'organització l'haver convidat al cos de Mossos d'Esquadra per poder participar en aquesta ponència i veient que també veiem de fora del territori i que la resta de gent ha fet la jornada en castellà, doncs també passaré a castellà. D'acord? Para empezar la ponencia, la empezaré haciendo una reflexión. Hace unos meses, el Ministerio de Fomento publicó un plan estratégico en el cual explica cómo se desarrollará el sector de los drones en los próximos años en España. Según este plan estratégico, para el año 2035 aproximadamente, tendremos 400.000 unidades de drones profesionales en España. Actualmente estamos sobre los 4.000. También se crearán 11.000 puestos de trabajo relacionados con los drones y habrá un valor de negocio aproximado de 1.220 millones de euros anuales. En una primera fase, entre los años 2020 y 2030, comenzará a haber drones que puedan subir hasta 11.000 metros de altura. Ahora, actualmente, la normativa permite máximo 120 metros, 400 pies, pues permitirá que haya drones que lleguen a los 11.000 metros de altura para que puedan ayudar a mejorar las telecomunicaciones actuales, conseguir que haya ciudades inteligentes, etcétera. Aparte de esto, a partir del año 2035, hay previsión de que con los drones se pueda empezar a hacer transporte de personas, transporte de mercancías y que haya una integración total en el espacio aéreo, donde habrá aeronaves tripuladas y aeronaves no tripuladas. La verdad que son unas previsiones muy optimistas, pero hay que ver en la situación que nos encontramos actualmente. Actualmente, para hacer un símil, podríamos decir que nos encontramos como a principios del siglo pasado. Podríamos poner el año 1900, cuando estaban las carreteras llenas de carros y aparecían los primeros locos con sus coches. En aquel momento no había ninguna legislación ni ninguna norma que regulara la utilización de coches. Simplemente había carros y caballos. Pues viendo las necesidades de aquel entonces que tenía la sociedad, el Estado tuvo que crear unas normas que regulara la utilización de vehículos en las carreteras y tanto el mundo jurídico como el mundo policial se tuvo que especializar en un ámbito que era totalmente desconocido. Ahora, si volvemos al año 2018, estaríamos en una situación muy similar. Ahora mismo no tenemos grandes especialistas dentro de los cuerpos policiales ni grandes especialistas dentro del marco jurídico en legislación aérea, porque es todo, sobre todo relacionado en drones, porque es bastante nuevo. Pero, lógicamente, viendo las necesidades de la sociedad y el desarrollo de la industria aeronáutica, no me cabe ninguna duda que en un periodo de tiempo bastante corto estaremos obligados a tener unos cuerpos de policía totalmente especializados en normativa aérea, crear una policía, igual que tenemos una policía especialista en tráfico, tendremos una policía especialista en el aire y también el mundo jurídico se tendrá que especializar para poder dar un buen servicio de calidad al ciudadano. Visto estos datos, tenemos que ver que la primera ley de drones que hubo en España fue en el año 2014. Hasta el año 2014 no había ninguna regulación que regulara los drones en España. Viendo el aumento de drones que empezó a haber en aquel entonces, el Estado se vio obligado a crear una ley urgente para poder regular un poquito el uso de los drones. Pero esta ley únicamente afectaba a los drones profesionales. El dron recreativo quedaba exento de normativa. No quedaba totalmente exento porque la ley 18/2014, la primera ley de drones, modificaba la ley de navegación aérea y la cual cambiaba la denominación de dron, que puso, le añadió la palabra aeronave. A partir de ese momento, con la modificación de la ley de navegación aérea, un dron es una aeronave no tripulada, pilotada por control remoto. Y esta definición sirve tanto para dron profesional como para dron recreativo. Entonces, aunque la ley 18/2014 no regulara específicamente el dron recreativo, sí que lo regulaba de forma genérica, ya que al tratarse de una aeronave tenía que cumplir una legislación básica que tienen que cumplir todas las aeronaves. La ley del 2014 fue una ley muy estricta, la cual prácticamente no dejaba realizar ninguna operación al operador profesional. En 2017 se aprobó la esperada ley de drones, la 1036 del 2017, que esta ley flexibiliza un poquito la norma hacia drones profesionales. Esta ley es la primera vez que regula, por una parte, el dron recreativo que hasta no estaba regulado y flexibiliza la ley antigua que había para drones profesionales. Hoy en la ponencia que haré, intentaré ser bastante breve y no entrar en detalle porque es una legislación bastante compleja, explicaré cómo afecta esta nueva legislación a las fuerzas y cuerpos de seguridad, cómo afecta al dron recreativo, al dron profesional, cómo tendremos que hacer una actuación policial delante de cualquier ilícito con un dron y el acceso a las grabaciones que cogemos de los drones. Para empezar, la ley
Del 2014 no tenía ninguna excepción para fuerzas y cuerpos de policía. Nosotros teníamos que trabajar como cualquier otra operadora y teníamos que cumplir la normativa, o sea, básicamente no podíamos volar en grandes ciudades, no podíamos volar en espacio aéreo controlado, no podíamos volar sobre personas, teníamos que volar en lugares aislados, que policialmente no tenía mucha resolución a las actuaciones que necesitábamos. Esta nueva ley nos da una excepción de cumplimiento de la normativa. Únicamente tenemos que cumplir los capítulos 1, capítulo 2, artículo 32, tenemos que notificar los accidentes e incidentes graves a la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación Civil y tenemos que cumplir las reglas del aire, que son los artículos 23bis, ter y quater del Real Decreto 552 de Circulación Aérea. Básicamente parece que es poca cosa, pero si lo lees en profundidad, tenemos que hacer lo mismo que cualquier otro operador. La gran diferencia que tenemos con un operador normal es que las fuerzas y cuerpos de seguridad no necesitan ningún tipo de autorización de ninguna autoridad aeronáutica para realizar sus actividades. Nosotros, como cuerpo policial, nos podemos autorizar a nosotros mismos, siempre que hagamos la operación cumpliendo unas garantías y dentro de una seguridad, lógicamente. Básicamente, ahora nosotros no tenemos que estar dados de alta como una operadora, delante de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Cualquier empresa profesional sí que se tiene que dar de alta. Tenemos que tener unos protocolos internos explicando cómo trabajaremos y cómo haremos nuestras operaciones. Hacer un estudio de seguridad, tener seguros en los drones, un plan de mantenimiento. Si volamos en espacio aéreo controlado, hacer un plan de vuelo y nuestros drones tienen que tener unos elementos técnicos para poder volar en espacios operacionales concretos, que no explicaré. También necesitamos una autorización de la Comisión de Vigilancia en algún tipo de operaciones y autorización judicial para realizar otro tipo de operaciones. Nuestros pilotos pues tienen que ser como cualquier piloto de cualquier una empresa operadora. Tienen que tener una formación teórica o práctica, un certificado médico, estar habilitado para volar el tipo de aeronave y ser radiofonista si operan en espacio aéreo controlado. Hay una excepción que si estamos realizando una operación de lucha contra el crimen organizado, terrorismo o hay un grave riesgo para la seguridad ciudadana, podemos tener unas excepciones extras a la normativa. Aparte, este nuevo Real Decreto otorga a las fuerzas y cuerpos de seguridad nuevas competencias que hasta ahora no teníamos. Ahora, con la entrada en vigor del nuevo Real Decreto, todos los operadores que realicen vuelos sobre aglomeraciones de personas, sobre aglomeraciones de edificios, reunión de personas al aire libre, pueblos o lugares habitados, tienen que comunicar al Ministerio del Interior que realizarán esta operación. Y las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes en la comunidad autónoma podrán denegar esta operación en caso que consideren que hay un riesgo para las personas o sus bienes. Se tendrá que haber una cesión de datos entre la Agencia Estatal y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que hasta ahora no lo había. Podremos cedernos datos mutuamente. Podremos limitar vuelos de drones por motivos de seguridad. En caso que consideremos que un evento, por ejemplo el Mobile, no tienen que volar drones, podremos emitir un NOTAM, que es un aviso aeronáutico, y durante el periodo de tiempo que nosotros digamos, no podrán volar drones en la zona que nosotros digamos. Y en situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, podremos pedir a operadores externos que nos ayuden saltándose la norma siempre que estén coordinados por un responsable de un operativo y se hagan las cosas con seguridad. Ahora pasaré directamente al dron recreativo. Para volar un dron recreativo no hace falta tener ninguna licencia, ni seguro, ni ningún tipo de convención administrativa. Únicamente tienes que comprar un dron y salir a volar, pero hay que volarlo con seguridad. El dron recreativo, este nuevo Real Decreto, establece unos requisitos muy estrictos para poder volar con un dron recreativo, que hasta ahora no lo sabía. Por ejemplo, no se puede volar con un dron recreativo en espacio aéreo controlado. Ahora, si se preguntan qué es un espacio aéreo controlado, un espacio aéreo controlado es un área delimitada por unas líneas imaginarias que constan en las cartas de navegación, en las cuales para entrar se necesita cumplir unos requisitos y tener unas autorizaciones de los controladores aéreos. Hay diferentes espacios aéreos controlados. Por ejemplo, aquí en la fotografía ven el inferior, que es un CTR, que es el que afecta a los drones, porque es un espacio que empieza desde el suelo hasta una altura predeterminada, normalmente 800 metros. Pero como los drones no pueden pasar de 120, tenemos suficiente. Después de este CTR, que es una zona que se utiliza para controlar la entrada y salida de los aviones en los aeropuertos, tenemos un TMA, que es una zona en la cual los aviones pues dan vueltas básicamente hasta que tienen autorización para coger su aerovía, que es la carretera por la cual le lleva hasta el destino que tiene establecido. Para que tengan una idea, el espacio aéreo controlado del aeropuerto de Barcelona es el que les he puesto en la fotografía. Si contamos desde el centro del aeropuerto, tenemos 44 kilómetros hasta el norte, llegaríamos hasta Mataró, 44 kilómetros hasta el sur, llegaríamos prácticamente hasta el Vendrell, y 22 kilómetros hacia la costa y hacia interior. En todo este espacio aéreo controlado, un dron recreativo no puede entrar y un dron profesional tiene que cumplir unos requisitos. Fuerzas y cuerpos de seguridad sí que podemos operar
sin autorización, cumpliendo también los requisitos. En caso de estar fuera de espacio aéreo controlado, un dron recreativo tiene que mantener una distancia mínima de 8 kilómetros con cualquier plataforma aeroportuaria, helipuertos, aeródromos, lo que sea. Se puede reducir esta distancia si tienes un acuerdo, un protocolo firmado con el gestor de ese aeródromo. Para que tengan otra idea, todos los puntos rojos que tenemos en el mapa de Cataluña son espacios aéreos controlados, zonas restringidas, aeródromos, etcétera. Por lo cual, como pueden ver, no es fácil volar con tranquilidad en Cataluña. Y, bueno, ni en Cataluña ni en el resto de España. Hay muchas zonas que tienen limitaciones al vuelo. No se puede volar donde se vuele con aeronaves a baja altura. Para volar sobre aglomeración de personas, siempre que estemos fuera de espacio aéreo controlado, el nuevo Real Decreto nos habilita. Siempre que el dron pese menos de 250 gramos, no se sobrepasen los 20 metros de altura y no se causen molestias a terceros. En estos casos, podremos sobrevolar personas. Personas o aglomeraciones de edificios. Siempre se ha de volar de día y en condiciones meteorológicas visuales, o sea, tener en línea de vista 5 kilómetros aproximadamente con visibilidad. Hay una excepción que si tenemos drones de menos de 2 kilos y no superamos los 50 metros de altura, se podrá volar de noche y dentro del núcleo urbano, pero en zonas apartadas. Por ejemplo, en la fotografía superior hay un parque dentro del núcleo urbano, pero está fuera de aglomeraciones de edificios y tampoco se considera que haya reuniones de personas. Hay un par de personas, podría volar este dron. O en la fotografía inferior, que estamos en un monte, es de noche, pues si el dron pesa menos de 2 kilos y no pasa los 50 metros, también podría volar. La altura máxima, como he dicho, son 120 metros sobre el obstáculo más alto en un radio de 150 metros. La antigua normativa únicamente dejaba 120 metros, pero no especificaba. Ahora especifica que si estamos volando por una, al lado de una montaña, podremos sobrevolar 120 metros por encima de dicha montaña. Siempre tendremos que tener el dron a la vista y en caso de utilizar gafas de visión en primera persona, tendremos que tener un observador al lado nuestro que pueda estar viendo el dron en todo momento y que esté al lado nuestro para que nos pueda informar de dónde está el dron en caso que lo perdamos. No se puede sobrevolar por comisarías de policía, centros penitenciarios, centros judiciales, etc. Ninguna infraestructura afecta a la seguridad del Estado. Para sobrevolar infraestructuras tenemos dos tipos de restricciones. Si son infraestructuras lineales, si hay que sobrevolarlas, se podrá sobrevolar únicamente para cruzarla a 50 metros de altura. Lo que no se puede seguir, por ejemplo, la fotografía de la carretera, no se puede seguir la línea de los vehículos. Si tenemos que grabar vehículos, tendremos que estar a una distancia mínima de 25 metros de la carretera y en el caso de abajo tendremos que mantener una distancia mínima de 10 metros de la valla de seguridad. En la calle no está prohibido grabar imágenes, se puede grabar imágenes en vía pública, pero tenemos que tener cuidado en el momento de compartirlas, porque se puede infringir alguna ley de protección de datos, derecho al honor, intimidad y propia imagen. Mossos de Escuadra, viendo que el dron recreativo tiene una legislación muy complicada, difícil de entender si se lee en el Real Decreto, ha hecho un pequeño panfleto que está en su página web, donde explicamos, intentamos con un lenguaje más coloquial, explicar al ciudadano qué es lo que puede hacer y lo que no puede hacer con un dron recreativo. Es un panfleto que se puede descargar, se puede imprimir y aparte dentro de la página web damos unas explicaciones explicando que es un espacio aéreo controlado, cómo consultarlos, para intentar ayudar un poco al ciudadano que vea qué es lo que puede hacer y no puede hacer, que no únicamente es comprar un dron y salir a volar. Ahora pasaré a explicar el dron profesional, lo explicaré muy rápido y muy básico porque si no, no tendríamos tiempo. El nuevo Real Decreto flexibiliza la antigua normativa. Antiguamente no se podía sobrevolar, bueno, había que sobrevolar siempre en lugares alejados. Este nuevo Real Decreto establece poder operar en nuevos escenarios operacionales. Los nuevos escenarios operacionales es que se podrá operar en espacio aéreo controlado, se podrá volar sobre la aglomeración de edificios o lugares habitados, sobre reunión de personas al aire libre y en horario nocturno, pero para hacer estos sobrevuelos se tendrán que cumplir unos requisitos. Cualquier persona que quiera operar con drones se tiene que dar de alta en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea como operadora de drones. Únicamente por ser piloto de drones no se pueden realizar trabajos profesionales como piloto de drones. Te tienes que dar de alta como empresa operadora o trabajar para una empresa operadora. Esta empresa se da de alta en AESA y si tiene que cumplir alguno de los requisitos que he dicho antes, espacio aéreo controlado, sobre aglomeración de edificios, reunión de personas, horario nocturno, aparte necesita una autorización específica de AESA. Para volar fuera de estos espacios no hace falta, simplemente al ser operador ya está habilitado. Tienen que tener un manual de operaciones, un protocolo de coordinación con el gestor del aeroportuario en caso de que quieran volar en espacio aéreo controlado, estudio de seguridad,
lo que he comentado antiguamente. Antes, si se vuelan sobre personas, sobre edificios, pueblos, lugares habitados, necesitan comunicación al Ministerio de Interior, que podrá prohibir el hecho. Los pilotos, pues lo mismo, tienen que tener una formación, tienen que ir a una academia habilitada y tener una formación para poder operar. Todos los drones tienen que tener una placa de identificación con los datos del operador, disponer de elementos técnicos según el espacio operacional. Por ejemplo, si vuelan de noche tendrán que tener unas luces, una pintura especial que se pueda ver. Si vuelan sobre la aglomeración de edificios o personas, pues un paracaídas. Si vuelan en espacio aéreo controlado fuera de la vista del piloto, tendrán que tener un transponder en modo sierra para que el controlador aéreo pueda ver dónde está el dron. Para hacer vuelos fuera de la vista del piloto, si son drones de menos de 2 kilos, hay que emitir un NOTAM para que todo el mundo sepa que se está volando. Y si son drones de más de 2 kilos, el dron tendrá que tener un sistema que pueda detectar por sí solo y evitar otras aeronaves. Actualmente no hay ninguno homologado en España. Se puede hacer vuelos EVLOS, que es la vista del piloto extendida, que podrá ver el dron como máximo en vista del piloto, se puede llevar hasta 500 metros. Si tienes un observador, podrás superar esa distancia, 500 metros, 500 metros, 500 metros, contra más observadores tengas. Ahora explicaré rápidamente cómo sería una actuación policial delante de un incidente con un dron. Esto es una fotografía real, porque bueno, lo que no he dicho que el uso de drones, la normativa Real Decreto 1036, únicamente es aplicable en espacios abiertos. Si es un espacio cerrado, la aplicación no es aplicable. Únicamente se puede regir por el Código Penal o la Ley Orgánica 4/2015. Esto es una actuación real, que tuvimos un aviso de unos posibles yihadistas que estaban en un hotel del Prat. Pues nuestra unidad de intervención detuvo a las tres personas y antes de entrar a la habitación metimos un dron para observar qué había dentro. Estábamos al lado del aeropuerto, pero como era un espacio cerrado, no había que cumplir normativa. Y gracias al dron pudimos observar la habitación antes de que el grupo entrara dentro. Actuación policial, pues cuando nos encontramos delante de un incidente con un dron, lo primero que tiene que determinar la patrulla es saber si es una actividad recreativa o es una actividad profesional. Si es actividad recreativa, únicamente es el espacio aéreo en el cual puede operar. Si es una actividad profesional, tiene que cumplir unos requisitos. Sería como si paras un vehículo. Primero de todo, hay que pedir la documentación al piloto. Tenemos que pedir toda la documentación de la operadora, la documentación del piloto, la documentación de la aeronave. Una vez hemos comprobado toda la documentación, pasaríamos a mirar el escenario operacional. Si estamos en un espacio aislado, un espacio aéreo controlado, está volando sobre la aglomeración de personas, de noche. Una vez lo tenemos, claro, el espacio operacional, tendríamos que mirar si la persona tiene las autorizaciones necesarias para volar en el espacio operacional que está volando. A partir de aquí, tenemos que discriminar si ha habido algún tipo de infracción, que puede ser aérea, puede ser de la Ley Orgánica 4/2015, Protección de la Seguridad Ciudadana, Código Penal, Medio Ambiente, Normativa Municipal, infinidad de normativas que se podrían incumplir. En caso de ser una infracción aérea, se tiene que denunciar por la Ley 21/2003 de Seguridad Aérea y la denuncia se tiene que enviar a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea a Madrid. En caso de ser una ley, por la Ley Orgánica 4/2015 hay infinidad de sanciones que todo el mundo conoce porque han estado publicadas siempre en la Ley Orgánica 4/2015. El nuevo Real Decreto establece nuevas denuncias que hasta ahora no se podían hacer, que es operar cuando las fuerzas de seguridad lo han prohibido por motivos de seguridad, no comunicar al Ministerio del Interior un vuelo sobre aglomeración de edificios, reunión de personas, lugares habitados o pueblos, o un dron recreativo que no lleva la placa de identificación fuera de los lugares habilitados, fuera de campos de arbolismo. Un dron recreativo tiene que tener una placa de identificación. Estas denuncias se tramitarían al Departamento Interior. En el caso de que haya una infracción penal, sea la que sea, delito contra la intimidad, derecho a propia imagen, la que fuera, pues se tendría que tramitar el atestado policial al juzgado correspondiente, según corresponda. Tenemos que tener cuidado con las grabaciones, de no infringir la protección penal de derechos fundamentales del honor y la intimidad, Ley Orgánica 182 de Protección Civil, Derecho al Honor, la Intimidad Personal, Familiar y la Propia Imagen, y no incumplir restricciones fotografías aéreas. En Cataluña hay dos lugares que está prohibido realizar fotografía aérea. Estos lugares los establece el Ministerio de Defensa y para poder volar en estos lugares hay que pedir una autorización, se puede volar, pero para hacer fotografías en estos lugares hay que pedir autorización al Ejército del Aire, que es una parte del Montseny y una parte del Cap de Creus. Por otro lado, nosotros en el momento que tenemos que intervenir un dron tenemos que mirarlo para poder acceder a las imágenes. Nos regimos por el artículo 588.6 de la Ley CRIN, el cual regula la diligencia de registro de dispositivos de grabación y requiere autorización judicial.
en circunstancias de urgencia y necesidad y que haya un interés constitucional legítimo, podemos acceder a esas imágenes sin autorización judicial, pero estamos obligados en 24 horas a informar al juez correspondiente, que en 72 horas, de forma motivada, podrá aceptar o denegar la actuación que en la diligencia que hemos realizado. También, mediante un sentimiento escrito del titular de Detron, podemos acceder a las imágenes y, muy importante, mantener la custodia, la cadena de custodia de las imágenes que hemos obtenido para que puedan ser utilizadas como prueba. También es importante saber que la normativa aérea no prevé el comiso de un dron. Si por algún motivo tenemos que comisar un dron, lo tenemos que hacer mediante el artículo 18 de la Ley Orgánica 4/2015, que prevé la intervención del dron o la ocupación temporal en unos requisitos excepcionales, como pueden ver en la diapositiva. También si hay una conducta constitutiva de delito y cualquier infracción penal, se podría comisar sin ningún problema, lógicamente, y ponerla a disposición judicial. Ya para finalizar, recordar que el incumplimiento de la normativa aérea puede comportar sanciones para el dron recreativo de hasta 225.000 euros y para un profesional podrían llegar a los 4,5 millones de euros. Muchas gracias. Ya si tienen preguntas, intento ir bastante rápido. Si tienen preguntas, después del turno, pues ya las responderemos.